El complejo de Telémaco, en psicología, es un fenómeno descrito por Carl Gustav Jung que refleja una prolongada dependencia emocional y psicológica hacia la familia de origen, especialmente hacia la figura paterna, obstaculizando así el proceso de individuación y autonomía del individuo. Este complejo toma su nombre del personaje mitológico Telémaco, hijo de Odiseo y Penélope en la obra épica griega La Odisea de Homero. Telémaco, en la narrativa, representa la juventud y la búsqueda de identidad, pero también está marcado por su constante espera del retorno de su padre, Odiseo, y la sombra de su presencia que proyecta sobre él. Una característica central del complejo de Telémaco es el deseo del individuo de ser visto y tratado como adulto, pero al mismo tiempo sentirse atrapado bajo la influencia y la sombra de la figura paterna. Este conflicto interno puede generar una profunda angustia y disonancia emocional en la persona afectada. Por un lado, Telémaco anhela independizarse, establecer su propia identidad y tomar decisiones autónomas. Sin embargo, la presencia constante y a menudo dominante de Odiseo en su vida puede dificultar este proceso. Telémaco se enfrenta a la difícil tarea de definir su identidad en relación con la figura paterna, lo que puede resultar en una sensación de falta de control sobre su propia vida y una lucha constante por la autorrealización. Además, la percepción social de Telémaco como inmaduro debido a su asociación con Odiseo puede aumentar su angustia y desencadenar un ciclo de autoevaluación negativa. La sociedad, al no reconocer su crecimiento y madurez debido a la sombra paterna, puede reforzar su sensación de estancamiento y falta de logro personal. En resumen, el complejo de Telémaco se manifiesta como una lucha interna entre el deseo de independencia y la influencia de la figura paterna, agravada por la presión social para cumplir con ciertas expectativas. Este conflicto puede resultar en una profunda angustia emocional y dificultades para alcanzar la autonomía psicológica y emocional necesaria para la plena realización personal.